Vicio, estamos aquí de vuelta en Supremacy 1914. Continuamos con esta increíble serie, la cual, pues hay que decir que llevo muchos días sin grabar vídeo. No sé cuántos, no sé si 3, 4, más o menos, pero ahí hay bastantes días que no han sido grabados. Y bueno, a ver, creo que en el anterior episodio, sí que me dio tiempo a decirlo, el anterior episodio fue el primer episodio, bueno, fue el primer día con COVID. Yo y creo que os dije que tenía COVID, tal, pero bueno, que bien. Pues bueno, a partir de ahí todo mal. A partir de ahí me encontré súper mal. Y bueno, ya han pasado unos días, ya estoy casi perfecto. Aún me queda un par de días de cuarentena, pero ya puedo grabar y demás. Pero bueno, no he podido hacer vídeos antes, no he podido grabar antes, porque, lo dicho, no estaba yo muy bien. No estaba yo aquí para ponerme a grabar. Así que, disculpas, porque, joder, espérate que tengo un moco en la garganta, me voy a morir. Hay un... Madre de Dios de mi vida y mi corazón. Esto pasa solamente cuando le doy al botón de grabar. Hay un montón. Joder, hay un montón de días ahora, por fin, gracias. Oh, aleluya. Hay un montón de días que no han sido. No los he podido grabar. Porque, bueno, por lo dicho. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que el día de ayer me hubiera gustado grabarlo. El día de ayer hubiera sido bastante interesante grabarlo. Los demás, bueno, no tanto. Pero el de ayer sí que es verdad que tal vez está bastante bien grabarlo, pero qué pasa que bueno, no podía. Entonces, bueno, os voy a hacer un super resumen de qué narices está pasando aquí, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, vamos al tema de Kabul, que era el chico que estaba aquí. Ya ha sido totalmente derrotado, ya hemos acabado con él, ya le hemos ganado. Era muy pesado, ¿vale? Era muy pesado porque no se rendía, o sea, estaba perdido, pero el tío seguía jugando. Pero finalmente he podido matarle todas sus tropas. O sea, ha costado porque no paraba de moverse y demás. Y yo ya tenía morrañas, que lo que tenía aquí era morraña. Tonterías contra él. Pero bueno, por fin las he matado con mi morraña. Y ya está. Entonces, uepay. En otro orden de casos, he preparado una jugada. Tenía la intención de un movimiento, ¿vale? Mi idea era la siguiente, que creo que en parte en el anterior episodio algo se explicó. Mi idea era meterme con esta y ya, como he hecho, y una vez que con ella acabara, meterme con este jugador, con este de Xinqian. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he entrado ya en guerra con este de Xinqian? Vale, pues yo anoche le puse espías, ¿vale? Le puse espías en especial por dos motivos. Uno, aquí sabía que estaba produciendo un ferrocarril, y esto fue lo que pasó con el tema del ferrocarril. A ver si el espionaje quiere o no quiere cargar. Bueno, ahora está produciendo otra vez, claro está. Pero lo había detenido, ¿vale? Durante un tiempo la producción del ferrocarril la habíamos conseguido detener. Estupendo. Y aparte, mis espías consiguieron revelar todo su ejército. Como podéis ver, tengo visión de todos sus soldados. Tiene 3 bisaviones, yo no tengo ninguno. Pero bueno, ya ves tú. No sé qué le ha pasado a su pobre caza, por cierto. Pero lo dicho, he descubierto todos sus espías. Y sus espías, lo que me han enseñado, que su ejército estaba aquí. Por cierto, solo 5 de artillería. O sea, ha priorizado el tener 3 aviones y hacer un ferrocarril, pero solo tener 5 de artillería. Muy mal por su parte. Pero eso, he visto que su ejército, entre comillas ejército, estaba por aquí, que era lo poquito que había y demás. Y aquí no había nada, aquí había 1-1-1 y ya está, que acababan de salir. Pero no había nada, no había más tropas, totalmente vacío. Bueno, pues he dicho, ¿por qué tengo que esperar yo a conquistar este país si ya me puedo meter aquí como paseo, como Pedro por su casa? Pues es lo que he hecho, me he metido como Pedro por mi casa. Y nada, pues a conquistarle y demás. O sea, anoche me fui con que las tropas estaban aquí. Y pues esto es lo que han conseguido de momento, como podemos comprobar. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Esto llega, vale, perfecto. Y nada, no he conquistado estas provincias de aquí que estáis viendo, porque estas eran para Dylan, que Dylan pues creo que estará durmiendo y demás. Bueno, ya mismo se despertará, creo. Y nada, pues él conquistará todo esto y tendrá su pasillito también. Muy majo por mi parte estoy siendo, porque yo podría conquistar todo esto. Y es muy tentador conquistarlo, también lo digo. No lo hago porque en esta vida hay que compartir. Pero lo dicho, tentador es un rato largo. Tentador es un rato muy largo. En fin. Y bueno, como podéis ver, pues mis ejércitos muy bien. Ahora hemos dividido un poco todo. Por aquí una parte de artillería se irá hacia aquí, por si hacen falta. Que bueno, no va a hacer mucha falta. Pero lo dicho,
Unos cuantos se van por aquí. Y nada, de aquí, los otros, pues a acabar de conquistar a esta gente, como podemos comprobar. Que bueno, pues va a ser bastante, bastante fácil. Incluso aquí, es que se están pirando. Bueno, pues nada, me dejan la provincia vacía. Pues yo, como Pedro por mi casa, lo cojo. Si me lo regalas, lo cojo. Yo no tengo ninguna queja. Y por aquí, inclusive, también vamos a avanzar. Vale, pues... Y esto tiene que ir aquí. Vale. Pues nada, muy bien por mi parte. Joder, los mocos. Voy a beber agua con vuestro debido respeto. Muy bien todo, la verdad. O sea, vamos muy bien. Ah, bueno, voy muy bien yo. Dylan también va bastante bien. Y bueno, y ese... Pues ahora tendrá que empezar a despertar. Bueno, a despertar no, pero a empezar a crecer. Ahora empezará a crecer. Lo que pasa es que, bueno, eso tuvo un muy mal comienzo porque todo Dios entró en guerra con él. Entonces, claro, empezar así es complicado, pero ya debería de ir hacia arriba. Con todo esto que lo cogerá porque se lo dará Dylan, con esto que lo irá conquistando, esto también. Bueno, en fin, bastante bien. 17 provincias solamente tiene. Pero debería de ir todo hacia arriba. Lo dicho. Por deber. Esperemos que sea así, vamos. Aunque bueno, si de repente entra alguien en guerra con él random, pues claro, cagaste. Así que esperemos que no pase nada de eso. Y nada más. Tema de producciones. Yo es que me he despertado y no me ha dado tiempo de hacer nada. Entonces voy a hacer aquí en medio del videogame lo que tengo que hacer para producir tropas. A ver, administración de provincias. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, aquí no estamos produciendo nada. Muy mal. Ahora ya sí, perfecto. No produzco, no creéis que produzco una terrible cantidad de provincias. De cosas. Porque tampoco es así. La verdad, o sea, de soldados y demás, estoy produciendo 5 de artillería y un caza. O sea que de momento es poquito, la verdad, es poquito. Pero, bueno, hay más fábricas, sí que es verdad, que se están construyendo y demás. Y, bueno, espero que en los próximos días, pues ya sea mucho más lo que yo produzca. Como veis, vamos bien en comida, vamos bien en madera y hierro. Y no vamos del todo mal en petróleo, carbón y gas. Porque carbón pierdo, pero el carbón se compra barato. Entonces, es al final lo de siempre. O sea, siempre falta carbón. Pero es un poco, entre comillas, lo de que falta carbón. Porque lo que pasa es que el carbón está al 81%. O sea, todo por priorizar el petróleo. Pero claro, es que es eso. No comparéis comprar carbón a 3 la unidad que comprar a 13 la unidad. Por eso priorizamos el petróleo. Siempre priorizar el petróleo, ¿vale? De los 3, evidentemente. Lo que he hecho, pues, ha sido, por ejemplo, aquí estoy construyendo un ferrocarril. Aquí se ha construido otro ferrocarril. Así que, bueno, aquí debería haber otro ferrocarril. Que no sé si puedo, sí, mira. Bueno, pero de momento voy a esperar porque con las conquistas aquí vamos a ver qué hacer. Aquí sí que es verdad que podría quitar este ferrocarril, pero me interesa que vayan avanzando rápido. Y, bueno, pues el enemigo retrocederá, supongo, que hasta aquí. Y de aquí intentarán hacer una defensa porque, claro, él de momento solo ha visto infantería por mi parte. Lo que no sabe es la parte en la cual 14 de artillería se acercan hacia él. Eso es un secreto que él no sabe. Entonces, yo voy a coger todo esto realmente. Mira, todo esto. Que son 4 de artillería de refuerzo y 30 de infantería de refuerzo. Que van a ir aquí, ¿vale? Entonces, por aquí, con estos 4 de artillería, 12 por aquí y 1 aquí. En principio, será más que suficiente, evidentemente, para conquistar todo esto. Luego, sí que es verdad que estos 14 y 4 seguirán subiendo a la aventura. Pero el resto yo creo que vamos a unificar todo este norte. Empezaremos por aquí, luego acabaremos con esto que queda por aquí y luego estas sillas. Yo por mi parte, como podéis comprobar, hacia el norte no hay ningún jugador activo. El miedo y el peligro está por aquí y por aquí. Hay que tener cuidado con esta gente. Entonces, claro, yo quiero ir expandiéndome por aquí y tirando un poco hacia la izquierda por si necesita Jesse mi ayuda. Y lo dicho. Y bueno, pues con ganas de que Dylan se despierte y solo tenga que ir en línea recta, la verdad. O sea, ese es un espectáculo eso cuando pase. Y bueno, esto ya lo conquistará más adelante, tal, no es problema. Por el momento incluso dejarlo así vacío no está mal. Porque
Sustinto China Francesa, que es suscriptor, es aliado de esta persona y me ha declarado la guerra. Me pidió tal alianza entre las coaliciones, bueno, alianza, paz entre las coaliciones, no agresión entre las coaliciones. Y yo le dije que sí, menos con Sin Qian, porque Sin Qian estaba aquí al lado y era muy tentador conquistarle. Y después de ver que todas sus tropas estaban en el norte, es como, no voy a dejar pasar esta oportunidad de oro. Y bueno, pues me ha declarado la guerra. Creo que de manera innecesaria, porque se va a joder la moral también él. Y no era necesario declararme la guerra. En fin, peor para él. Porque yo voy a conquistar una capital por aquí, otra capital por aquí, que me va a subir la moral. Si quiere otra capital aquí. Y él, en cambio, el tema de las capitales, puede conquistar esta. Y luego las demás ya están un poco más atrás. Y veremos qué es lo que él prioriza para defender, no defender a su aliado. No sé. Luego está este jugador aquí, pero no es de la misma coalición, es otra coalición asiática. Así que nada, somos solo tres. Un cuarto aliado no vendría mal, pero de momento tampoco es que haya nadie que digas, wow, cuarto aliado. O sea, sería guapo tener un cuarto aliado europeo grande. No es broma que Serbia tal vez. Ojo Serbia. Porque Serbia es, bueno, no era suscriptor, pero ahora es suscriptor. Y es muy bueno. No es mala. No es mala el tema de Serbia, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, iremos viendo. Y poco más que decir. Yo creo que por mi parte va a jugar el Barça ahora contra Atlético de Madrid. Vosotros ya sabréis cómo habrá acabado, evidentemente. Pero esperemos que gane el Barça. Esperemos que gane el Barça. Y nada más. O sea, yo me despido. Nos vamos a ver en el siguiente episodio cómo están las cosas. Ya seguramente habremos avanzado bastante hacia arriba. Y esta ella habrá desaparecido o casi desaparecido. Y nada más. Un saludito, señores. Hasta la próxima y adiós.